Bueno, lo que voy a hacer es esto. Esto es a lo que me refiero con ventanas internas. Bueno, voy a cerrar esto y lo voy a volver a ejecutar para que me aparezca el menú. Va a haber un menú principal. Ese es el menú principal. Vemos que hay dos botones, un botón que dice ventana roja y un botón que dice ventana verde. Bueno, voy a presionar el que dice ventana roja y me envía me aparece esta ventana roja. ¿Sí? Es una ventana interna. Pero si presiono a ventana verde, pues me envía aquí. Y luego aquí, o sea, vemos aquí el uso de las ventanas internas y esto nos va a servir mucho cuando pues ya empecemos, que va a ser en el próximo tutorial, hacer nuestro pequeño sistema de ventas. Comencemos, les voy a explicar cómo funciona esto. Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar dos clases que nos van a poder ayudar al momento que vayamos a desarrollar nuestra pequeña aplicación para un sistema de ventas. Las clases se llaman J Desktop Paint y J Internal Frame. Ahorita van a ver el uso que le vamos a dar a estas clases. Para eso voy a utilizar el desarrollador de NetBeans. Yo, pues, en el curso les he explicado cómo podemos crear ventanas desde cero, paneles, todo eso. En este caso, para facilitar un poco esto y no hacerlo muy largo, pues lo voy a hacer directamente con el desarrollador. Ahorita van a ver. Creamos un nuevo proyecto, llama Application Next. Le damos un nombre, le voy a llamar Interfaz. Aquí, pues, desactivo esto. Aquí vemos dónde se va a guardar la locación, disco C, usuarios. Entonces, después de esto, pues nos vamos aquí a la tacita de café que se crea. Dice Default Package, pues creamos un paquete, New Java Package. Le vamos a dar, le voy a llamar paquete, simplemente le voy a llamar Git. Se suele utilizar ese nombre para cuando hacemos la parte gráfica. Entonces aquí dentro pues vamos a crear un JFrameForm. Es decir, esto le había explicado hacerlo con código, cómo crear una ventana. Esto le voy a llamar simplemente mi ventana. Se va a crear una ventanita por defecto. Si lo ejecutamos, pues va a aparecer esto, lo que es una ventana. Pues una ventana se puede maximizar, minimizar, cerrar. Entonces tenemos esta ventanita, se llama mi ventana y se encuentra, vemos aquí dentro de este paquete. Pues ya les expliqué cómo crear una ventana. Me voy aquí donde dice source, el código de esa ventana, vemos que se encuentra en este paquete, clase mi ventana que hereda de JFrame. Entonces pues esto, todo esto ya les expliqué. Si sientes que no estás familiarizado con esto, te recomiendo mucho regresarte a los videos anteriores. Realmente te van a servir de mucho. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ya creamos el JFrame. Ahora vamos a crear el JDesktop Paint. JDesktop Paint es una clase. Aquí arrastramos y va a ser un cuadrito, una figurita negra. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que voy a poner dos botones. Ahorita van a ver por qué estoy haciendo esto y cuál va a ser el uso que le vamos a dar a esto. Bueno, aquí pues lo único que voy a hacer es poner ventana roja y aquí, bueno, lo voy a separar, edit text, ventana roja, y aquí voy a poner, le doy edit text para editar el texto del botón, ventana verde. Bueno, ahora bueno, aquí tengo pues este rectángulo negro, es el desktop pane. Aquí pues esto está encima del JFrame, ¿sí? Le podemos cambiar el nombre, se lo voy a cambiar aquí en Change, variable name, le voy a llamar escritorio, porque va a ser como un escritorio y ahí vamos a poder colgar las ventanas internas, es decir, las del J Internal Frame.
Ahorita van a ver, no se preocupen. Ahora vamos a crear un JInternal Frame. ¿Cómo le hacemos? Nos vamos aquí, dice GUI, New. Como ustedes posiblemente no lo han utilizado nunca, posiblemente no les aparezca aquí. Entonces van aquí a Other, a ver, en Swing, WeForms, y aquí lo seleccionan y le dan a Next. Pero como yo, a mí sí me apareció, pues lo doy desde aquí. Le voy a llamar a esta ventana roja y aquí está esta ventana, es el JInternal Frame. Nos vamos aquí a Source para visualizar el código y aquí podemos ver ventana roja hereda de JInternal Frame, ¿sí? Entonces, es una ventana interna. Entonces, pues esta es nuestra ventana interna y aquí está la original, la principal. Desde esta parte vamos a llamar, a ejecutar esta ventana interna. Entonces, bueno, me voy aquí a diseño, design, y pues estoy aquí en la ventana roja, así le llamé. Entonces, aquí en code, ¿cómo era? ¿Dónde estaba? A ver, permítanme. Ahí está, aquí en título. Pues le damos un nombre, le voy a llamar ventana roja. Vemos aquí que aparece ventana roja. Y para, pues, como les digo, identificarla más rápidamente, pues ponemos un panel aquí. Y pues le damos un color a ese panel. Aquí en background le voy a dar el color rojo. Ahora, vamos a crear otro JInternal Frame. New JInternal Frame. Le voy a llamar ventana verde. Aquí estoy, esta es ventana verde para ver el código aquí en Source. Vemos public class, ventana verde hereda de JInternal Frame. Entonces, me voy aquí a design y pues lo mismo le damos un título a esto. Le voy a llamar ventana verde. Este es el título, ¿no? Pero esto se llama, esta se llama, ¿cómo lo había llamado? Ventana verde, así junto, ¿sí? Mayúscula, ventana empieza con mayúscula, luego V grande y las siguientes letras E, R, D, E. Entonces, estoy en diseño nuevamente, pues aquí le ponemos un panel para pintar, para, bueno, poner el color verde esta ventana interna. Y nuevamente aquí en background le damos un color, este color verde. Ya tenemos esto aquí. Me voy a la ventana principal. Este es nuestro menú, nuestra ventana principal. Y pues al momento de darle clic a ventana roja, pues me va a aparecer esta ventana roja. Y al momento de darle clic aquí a ventana verde, nos va a aparecer esta ventana verde. Entonces, esto lo vamos a utilizar en nuestro pequeño sistema, pero vamos a utilizar más cosas, eventos y otras cosas que hayamos aprendido. Pero por el momento, me importa mucho que quede claro esta parte de estas dos clases. Luego, ¿qué es lo que falta? Pues ahora lo que sigue es. A ver, ya le di nombre a esto. Sí, escritorio. Desde este menú, desde aquí vamos a mandar a llamar a las JInternal Frame, o sea, a nuestras ventanas internas, como les dije. Entonces, desde aquí abriremos esas ventanas. Pero necesitamos escribir código para lograr que esas ventanas se puedan mostrar. Es decir, vamos a mostrar esos frame internos desde nuestro menú, que es este menú un poco feo, pero es para dar la idea. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Vamos a programar esa parte del código. Y para eso, pues vamos a programar a cada botón. Tenemos aquí el ventana roja, le damos doble clic y pues nos manda esta parte. Aquí.
a esta parte. Aquí abre la llave. Esto lo voy a cerrar para que parezca. Entonces, private boy hot button item performance. Estira. Quiero que observen lo siguiente. Me voy a design y le vamos a dar un nombre a este botón para que quiero que vean lo siguiente. Chimes, variable name. Nuestro botón por defecto se llama hot button 1. Le voy a llamar botón BTN rojo. ¿Sí? BTN rojo. Y este otro botón le voy a llamar BTN verde. Es muy diferente el texto que hay en el botón que el nombre del botón. El nombre del botón pues se llama BTN verde de este y el otro BTN rojo. Y el texto que hay en el botón es ventana verde y ventana roja. Entonces, así se llaman nuestros botones. Ahora nos vamos aquí al código y vemos que aquí me parece, ya no me aparece lo que me aparece inicialmente. Ahora me aparece BTN rojo. O sea que vamos a programar el botón rojo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Creamos un objeto. ¿Cómo se llama? Se llama ventana roja. Aquí vemos que se llama ventana roja y ventana verde. Es decir, este es el nombre de la clase ventana roja y este es el nombre de la clase ventana verde. Entonces, aquí estoy en el principal, mi ventana. Entonces, creamos objetos. Ventana roja, ¿cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar ventana 1 es igual a new ventana roja. Entonces vimos que creamos un objeto de tipo ventana roja, ¿sí? Porque esta es una clase. Entonces, me voy aquí a diseño nuevamente y quiero que vean que, ¿se acuerdan del J Desktop Pane? ¿Cómo le habíamos llamado? Le habíamos llamado escritorio con E mayúscula. Entonces, ¿saben qué? Le voy a llamar mejor escritorio, así, con E minúscula. Entonces, pues nuevamente me voy a design. Estamos aquí pues en el código de la ventana roja. A ver, ya me perdí. A ver, aquí le doy doble clic. Aquí ya me mandó. Pues creamos el objeto llamado ventana 1. Entonces lo que vamos a hacer es que, acuérdense, escritorio es el desktop pane. Invocamos al método add y le agregamos a nuestro objeto creado, que es ventana 1. Pero necesitamos visualizar a esa ventana 1 que es la roja. Le ponemos, invocamos al método setVisible con el argumento true para que se muestre. Entonces, quiero que vean ahorita. Bueno, ahorita regreso a esta parte. Me voy aquí a Design, voy a ejecutar esto. Esto no va a aparecer negro ahorita que lo ejecute. Por defecto aparece así, bueno, es así aparece. Entonces quiero que observen lo siguiente, si yo le oprimo ventana verde no se ejecuta nada porque pues no he programado este botón, pero ventana roja sí, y vemos que aparece esta ventana interna, ¿sí? Entonces eso ya lo programamos. Sí, como ven, creamos el objeto de tipo ventana roja, porque ventana roja pues es esta que está aquí, creamos un objeto de este tipo dentro del botón que está en el menú principal, dentro de este botón, creamos el objeto y pues luego con este escritorio que es de Desktop Pane, invocamos el método add y le pasamos a ventana 1 y eso es para al momento de presionar el botón, pues me lleve a esa ventana roja. Espero esté quedando claro esto. Ahora vamos a programar el botón ventana verde, me voy a design. Nuevamente, pues para programar este botón, me voy aquí a Design, selecciono esto y me manda aquí a pues, estas llavecitas para el botón verde, donde dice botón verde, bueno, ventana verde. Y vamos a hacer lo mismo, creamos un objeto, pero de tipo ventana verde. Le voy a llamar ventana 2. Le puedo llamar ventana 1 de igual manera. ¿Por qué? Porque pues, observen. New ventana verde, pero quiero que se diferencie. Le llamo ventana 2
Y luego lo mismo, escritorio.ads para que se visualice la ventana roja. Y para que se ejecute con el método setVisible. True. Y el mismo caso, me voy aquí al menú principal. Ejecuto esto. Lo mismo, ventana verde me manda la ventana verde, ventana roja me manda la ventana roja.